Bueno, bueno, pues que ya se disculparon. Sí, ya, ya, ya se disculparon, ya está con la comida. Qué bonito. Y es que, ah, sí, chef, una pregunta, ¿no le diste el abrazo a la Yasmin hasta la medianoche, pues? Ah, no, porque no, no estaba ahí, pero le envió mensaje. Ahorita es el momento que le puedes dar. Exacto. Sí, ya sí, le envió un mensaje. Solo me envió un mensaje. Ah, va a las 12 en punto. Ya que no se dieron sí, el abrazo. Y el 24 todos ahí en la casa de Eddie nos dimos el abrazo. Sí. Antes de irnos. Todo. Pero no fue a la medianoche. No, pero no. Pero nos dimos el abrazo adelantado. Todos nos dimos un abrazo y agarramos para la casa. El pero el 31 todos. Sí. El 31 se va a juntos. Sí. Para medianoche. Inclusamente hasta el tío también va. Porque hoy sí. Hoy sí. Porque tuvo su compromiso, va y pues se entiende. Sí. Que no le llegue otro compromiso. No. Ay, ojalá que no, ¿verdad, tío? Y qué bonito que se den el abrazo de ellos. Sí. Ah, sí, entre todos. Dense el abrazo. Dense el abrazo, el tío quiere ver un abracito. Nosotros también un abracito. Y un piquito. Un piquito. Yo qué. Ah, sí, no sí, feliz año nuevo y feliz Navidad. Sí. Ya que no le di el abrazo, dicen. No, pero le envié mensaje también. Piquito. Igual a Eduardo. Me envió el mensaje. Un piquito, chef. Uy, cuidado. No quieren piquito. No quieren piquito. Están enojaditos todavía. Yo creo que ya están contentos. Ah, pues, chef. Sí, tío. Oh. Bueno, está bien, va. Porque sí, tampoco así ya de la noche a la mañana. No, no. No se pueden acontentar. Va. Sí, ahí. Lo bueno es que ya se dieron abrazos. Es cierto. Sí. Qué bonito los tortolitos. Sí, vamos para allá, pues. Vamos a tomar yumbo de estarle en los hambre. No, que también Eduardo es culpable también por lo que le dije yo a la norma. Es culpable. Bardo dice. Pues sí, igual él fue el que empezó y yo no quería decir nada de él, va, porque yo no soy así. Pero lo tuviste que él decir. Él estuvo diciendo que lo dijera y... Él te lo pedía a gritos, pues ¿verdad? Sí. Entonces no hubo de otra que decir. Mira lo bueno, que están disculpando. Sí, que ya... Dense la mano, pues, y un abrazo de oso. De verdad, un abrazo de amor. Sincero, sincero. Amigos. Uh-huh. Sí, miran, so... Pues, son buenos amigos. Yo que no le quiero. Es que si peleamos, mira, feo, hombre. Sí. Sí. Ratos peleando y ratos andan ahí con. Ratos peleando, que si no. A lo feo. ¿Y otro, tu mochila? ¿No alcanzo uno, dos? ¿Qué es este? ¿De qué es este? ¿Qué? De Jumbo. Ah. Ah, no me invitaron Jumbo. Va, muchas las gracias entonces. Muchas las gracias entonces. Ahí. Para disfrutar de que ya están contentos. Ajá, que a ti. Están contentos ya de estar peleando, man. Así se mira feo. Una coca y una Pepsi. Y golosinas ahí porque galgueen los patojos. Es cierto. Sí, igual gracias, tío. Sí. Ahí, espero que estén. Y también la Norma, porque yo le dije eso, disculpame, Norma. No tengas pena, chef. Disculpa lo que yo te dije eso, también disculpame. Porque yo fui que le dije eso y se enojaron los dos. No, y no tenga pena, chico. Todo tranquilo. Espero que ya no tenga más problemas con no, estos patojos. Por... Mejor si miran algo, mejor quedarse callado, porque ya vieron que es problema. Y se pueden golpear, pues, y cuesta una herida, cuesta. Sí, ah, sí. Ajá, mejor quedarse callado. Sí. Ajá. Un problema cuesta solucionarlo, hombre. Pues para armarlo, sino... Ay, Dios, para ocasionarlo de un abrir y cerrar de ojo, lo hace, ya. Y ya contentarse, pues, cuesta, porque yo estoy mirando porque ahí está uno que el otro está costando, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que ya se entendieron, ¿verdad? Y se dieron las pasas, pues ojalá que ya no sigue, pues ya no se vuelva a repetir lo mismo. Uh-huh. Sí. Quiere ganar. Y ahí va. Lo bueno es que se desarregló todo, dijo ¿sí? Que no queríamos, eran también problemas ahí. Sí, hombre, es que como le digo, se ve un video lleno de problemas. Ahí tiene cuidado, Daniel. Ajá. ¿Puedes? Ahí tiene cuidado con su moto. Ya se arreglaron, ya se entendieron, pues. Sí. Sí. Y pues, ahí espero que estén más bien, va, y pues. Vamos a poner un poco pausa para mientras que venga el Jumbo, digo yo. Sí, sí, sí.
Va, ya volvemos enseguida. Bueno, pues ya continuamos aquí, amigos, ya que pues ya se fue a traer lo que es el jumbo. Y pues ya están sirviendo ahí, miren. Y pues ya después de todo el problema pues que hubo entre ellos, ¿verdad? Y pues ya el tío quiso regalarnos lo que es unos jumbos. Gracias, tío. Ahí está. Gracias, tío. Gracias, tío. No los quiero ver sin problema, hombre. Sí, va, tío, porque la verdad está duro. Es mejor estar alegre, conviviendo, todo. Es cierto, tío. Peleando, ellos miran a la persona. Sí, imagínense, cada rato pero peleando. Pero lo bueno es que ya se calmaron. Eso es lo bueno, mire, tío. Uh-huh. De que ya se calmaron. Y ahí pero disfrute su agua, tío, porque la verdad está clida. Y Daniel, ¿qué nos cuenta por acá? Pues ya que se calmaron todos, está bien bonito así, ¿no? Sí. Que andamos en los pleitos. Muy feo se mira. Sí, la verdad que sí se ve bien feo, ¿verdad? Porque estamos en hora de trabajo y para que ellos peleen, pues, por una cosa que ya pasó hace días, pues no es justo. Dijo, es mejor que estén disfrutando ahí, conviviendo todos. Ese era el chiste de ese día, el 24, y pues, y no solo el 24, sino que todos los días también de convivir, va, con la familia. Y, pero como ellos le alargaron el pleito, ni modo, va. Pero ya más tranquilo, chepe. Ah, sí, ya más tranquilo ya. Sí, lo bueno. Sí, al igual que Yasmín aquí ya, tranquilito. Sí, ya Chepe dijo que era una amiga y todo eso, ¿verdad? Y pues ya se entendieron. Ya se comprendieron, creo mismo. Ya se comprendieron. Y lo que digo yo, tío, de que este problema espero que les haya dado una lección, va, de algo han aprendido esta. Ajá, lo que de pasó. No decir nada. Es cierto. Sí, es cierto. Ahí ellos de lo que aprendieron, ¿verdad? Porque espero de que esos problemas que tuvieron entre ustedes, pareja, bueno, pareja se le pueden decir porque se están conquistando, va. Espero que este les ayuda para crecer más en su noviazgo. Y pues para seguir así como están, que se quieren. Es poquito, todo eso, va, porque la mera verdad se miran bonitos los menes. Yo menos le digo yo, pero ya tienen pensamiento de gente grande, si Giovanni. Es cierto. Pensamiento de gente grande tiene ya. Es que a esta edad como estamos, pues es. Es que para eso vamos, creo. Vamos para entender las cosas, va. Sí, es que ahorita ellos van entendiendo la vida. Tal vez no lo entendemos exactamente a todos. Yo te aseguro que este niño no tengo entendido cómo es la vida y es que estoy grande. Uh-huh. Ahora. Sí, ese es el chiste, ¿va? De uno va creciendo, pues va experimentando, entendiendo cosas de que uno no sabe, va. Uh-huh. Sí. Y pues, ¿qué nos cuenta mi mamá por acá? Ah, pues bien contenta, yo también, ¿verdad? Porque mire, va, se hace contentar a los patrones. Ya Norma igual, ya Nín igual. Chepe también se disculparon con Eduardo. Y eso es bonito, ¿verdad? Porque están contentos, ¿verdad? No están peleando, pues. Uh-huh. Sí, tan bonito así, va, porque estar peleando, como digo, no sirve, ¿verdad? Y ahorita, gracias a Dios, va, que ya se dieron la disculpa y ojalá que así siga y que ya no vuelva a pasar igual. Sí, es cierto, uh-huh, que ya no vuelva a pasar. Ya no vuelva a pasar y como les digo, miraron algo que miren ahí, lo hacen. Mejor no hacer pleito porque no está bien. Es cierto. Uh-huh. Si miraron algo, pues no lo digan, mucha hombre. No lo digan porque ustedes mismos saben de que pues eso sí causa problemas, va. Sí, problemas, va. Sí, uh-huh. Y los lleva a golpes, imagínense, uh-huh, golpeado uno, ¿qué puede hacer? Uh-huh. Cierto, causa enojo, yo lo entiendo. Y a veces por el mismo enojo dan ganas de pegarle a la otra persona, pero hay que tratar la manera de controlar los enojos. Uh-huh. Imagínate uno que ande todo así remendado, va. Es cierto. Ah, sí, no, pues. ¿Cómo que tenga venda, uno así? Ah, golpeado. Ah, ya. Sí, uh-huh. Mira, fe. Entonces, cuando uno anda, ha perdido sangre mucho. Ah, golpe sí. En la cabeza. Es peor, eso. Queda uno toma. Medio loco le queda uno. Ya ni sabe lo que uno dice. Imagínate, si te golpea el dedo y te ponen como dos paletas aquí. Ah, es peligroso. Ah, peligroso. Sí. Es mejor que estén así todo tranquilo. Sí. Se van a golpear, está duro. Es cierto, un golpe en algún lado del cuerpo, pues es peligroso, ¿va? Porque no puede
saber uno qué le va a pasar después, porque... Y no se puede burlar uno de la persona porque uno no sabe cómo va a ser el futuro de uno. Es cierto. Peor rato, mañana, o no sé, las cosas le llegan por... Es cierto, no, pues ahí espero que ya se estén contentos ustedes y pues amigos, ya se solucionó todo ese problema, ¿verdad? Y pues creo que nos vamos a despedir ya de este video y pues continuamos en una próxima. Adiós. Adiós.